¿Conoce usted de las graves consecuencias que puede generar el bullying o el acoso escolar en un niño, niña o adolescente que no es atendido debidamente? La alerta que nos debe llamar la atención, los cambios conductuales, los cambios de estado de ánimos, porque desde niños ya manifiestan ese tipo de cambio, el hecho de tal vez de que no, ya no quiera ir a la escuela. Conversaremos sobre este tema en la siguiente edición de Punto de Cambio.